En el corazón, el alcalde de la capital, Nasralla, procede a leer el acta de independencia. Le escuchamos. Honorable señora Sandra Noriega, encargada de negocios de la República de Guatemala. Doña Alba Azucena López de Rodríguez, embajadora de la República de El Salvador. Don Juan Ramón Gámez Morales, embajador de la República de Nicaragua. Don Mauricio Herrera Ulloa, embajador de la República de Costa Rica. Señores y señores secretarios de Estado General, Freddy Díaz, Julián Pacheco, compañeras y compañeros de la Corporación Municipal, General de División Tito Olivio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto y miembros de las Fuerzas Armadas que lo acompañan, Comisionado General Don José David Aguilar Morán, Director General de la Policía Municipal. Licenciado Javier Menocal, Presidente y miembro del Comité Cívico Interinstitucional Permanente. Medios de comunicación, a todos en general. Acta de Independencia. Palacio Nacional de Guatemala, 15 de septiembre de 1821, siendo público el indudable los deseos de independencia del gobierno español que por escrito y de palabras ha manifestado el pueblo de esta capital. Recibidos por el último correo, diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de la Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia, excitan a que se haga lo mismo en esta ciudad, siendo positivo que han circulado iguales oficios a otros ayuntamientos determinados de acuerdo con la excelentísima Diputación Provincial, que para tratar de asuntos tan graves se reuniese en uno de los salones de este palacio de la misma Diputación Provincial. El ilustrísimo señor arzobispo, los señores, individuos que disputasen la excelentísima audiencia territorial y venerable señor Din, y Cabildo Eclesiástico, el excelentísimo ayuntamiento, el muy ilustre claustro, el consulado y el muy ilustre colegio de abogados, los prelados regulares, jefes y funcionarios públicos, congregados todos en el mismo salón, leídos los oficios expresados, discutido y meditado definitivamente el asunto, y oído el clamor, viva la independencia, que repetía de continuo el pueblo que se veía reunido en calles, plazas, patios, corredores y antesala del palacio. Se acordó por esta diputación a individuos del excelentísimo ayuntamiento. Primero, siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe de formarse, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que se proclamare de hecho el mismo pueblo. Segundo, que desde luego se circulen oficios a las provincias por correos extraordinarios para que sin demora alguna se sirvan proceder a elegir diputados o representantes suyos y estos concurran a esta capital a formar el Congreso que debe decidir el punto de independencia general, absoluta y fijar en caso de acordarla la forma de gobierno y la ley fundamental que deba regir. Tercero, que para facilitar el nombramiento de diputados se sirvan a hacerlo las mismas juntas electorales de provincia que hicieron o debieron hacer las elecciones de los últimos diputados a Cortés. Cuarto, que el número de estos diputados sea en proporción de 1 a cada 15.000 individuos, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. Quinto, que las mismas juntas electorales de provincia, teniendo presente los últimos censos, sirvan determinar según esta base el número de diputados o representantes que deban elegir. Sexto, que en atención a la gravedad y la urgencia del asunto, se sirvan hacer las elecciones de modo que el día 1 de marzo del año próximo de 1822 estén reunidos en esta capital todos los diputados. Séptimo, que entre tanto, no haciéndose novedad en las autoridades establecidas, sigan estas ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo a la Constitución, decretos y leyes, hasta que el Congreso indicado determine lo que sea más justo y benéfico. Octavo, que el señor jefe político, brigadier don Gabino Gaínza, continúe con el gobierno superior político y militar, y para que éste tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, se forme una junta provincial consultiva, compuesta de los señores individuos actuales de esta diputación provincial y de los señores don Miguel Larrainaga, ministro de esta audiencia, don José del Valle, auditor de guerra, Marqués de Aicinena, doctor José Valdés, tesorero de esta santa iglesia, doctor don Ángel María Caudina y licenciado don Antonio Robles, alcalde tercero constitucional. El primero por la provincia de León, el segundo por la de Comayagua, el tercero por Colquelsaltenango, el cuarto por Solola y Chimaltenango, el quinto por Sonsonate, el sexto a la Ciudad Real de Chiapas. Noveno, que esta Junta Provincial consulte al señor jefe político en todos los asuntos económicos, gobernativos y dignos de su atención. Décimo, que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y que profesaremos en lo sucesivo se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de la religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos, seculares y regulares, y protegiéndoles en sus personas y propiedades. Décimo primero, que se pase oficio a los dignos prelados de las comunidades religiosas, para que cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y a la concordia, a los que están unidos en el sentimiento general de la independencia. Deben estarlo también todos los demás, sofocando pasiones individuales que dividan los ánimos, que producen funestas consecuencias. Décimo segundo, que el excelentísimo ayuntamiento a quien corresponde la conservación del orden y tranquilidad tome las medidas más activas para mantenerla imperturbable en toda esta capital y pueblos inmediatos. Décimo tercero, que el señor jefe político publique un manifiesto haciendo notorios a la faz de todos los sentimientos generales del pueblo, la opinión de las autoridades y corporaciones, las medidas de este gobierno, las causas y circunstancias que decidieron aprestar en manos del señor alcalde primero, a pedimento del pueblo, el juramento de independencia y felicidad y gobierno americano que se establezca. Décimo cuarto, que igual juramento preste la Junta Provincial, el excelentísimo ayuntamiento, el ilustrísimo señor arzobispo, los tribunales, jefes políticos y militares. Los prelados regulares, sus comunidades religiosas, jefes y empleados en rentas, autoridades, corporaciones y tropas de las respectivas guarniciones. 15º, que el señor jefe político, de acuerdo con el excelentísimo ayuntamiento, disponga la solemnidad y señale el día en que el pueblo deba hacer la proclamación y juramento expresado de independencia. 16º, el excelentísimo ayuntamiento acuerde la acuñación de una medalla que perpetúe en los siglos la memoria del día 15 de septiembre de 1821, en que proclame su feliz independencia. 17º, que imprimiéndose esta acta y el manifiesto expresado se circule a las excelentísimas diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales y demás autoridades eclesiásticas, regulares, seculares y militares, para que, siendo acordes en los mismos sentimientos que ha manifestado este pueblo, se sirvan obrar con arreglo a todo lo expuesto. 18º, que se cante el día que consigne el señor jefe político una misa solemne de gracia, con asistencia de la Junta Provincial, de todas las autoridades, corporaciones y jefes, haciéndose salvas de artillería y 3 días de iluminación. Palacio Municipal de Guatemala, septiembre 15 de 1821, Gabino Gaínza, Mariano de Baltranena, Mariano Calderón, José Matías Delgado, Manuel Antonio Molina, Mariano Lavarré, Antonio de Rivera, Antonio de la Barré, Isidoro del Valle y Castraciones, Mariano de Aicinena, Pedro de Arroyave, Lorenzo Romaña, secretario Domingo Diegues, secretario. Hoy, en nuestros 199 aniversarios de nuestra independencia, rumbo al bicentenario el próximo año, en medio de una crisis como la que hemos vivido Honduras y todo el mundo de esta gran pandemia, alrededor de 2100 víctimas del COVID-19 que han herido nuestros corazones, ha golpeado a nuestro país. Pero a esos héroes nos han enseñado a convivir cada día de lo que hoy hacemos, cómo podemos sobreponernos y seguir adelante. Porque Honduras sigue adelante, porque todos, con nuestro amor y nuestro trabajo diario, lo que hacemos para el bien de Honduras, este gran equipo de las mejores mujeres y hombres que dirigen, que trabajan por nuestro país, ese es el amor. No solo el 15 de septiembre y no solo el mes de septiembre es el mes de la patria. De la patria, el mes de nuestra querida Honduras, no solo es septiembre, es cada día de nuestras vidas, lo que tenemos, lo que sentimos, cómo la adoramos y trabajamos por ella. Esa es Honduras, cada día de nuestras vidas, que debemos de hacerlo mejor, con más empeño, con mayor sacrificio, sin buscar nada a cambio, ningún aplauso, ningún reconocimiento, sino simplemente cumplir con cada uno de nosotros los hondureños de lo que debemos de hacer por nuestra patria. Hace 60 años, un poco más de 60 años, voy a hacer mías las palabras de un líder internacional. Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia. No queremos líderes que estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Esas son las palabras de Martin Luther King hace más de 60 años, donde debemos agarrar ejemplos firmes de lo que debemos hacer por nuestro país. No hay que confundir el silencio con la ignorancia, la tranquilidad con la aceptación, la gentileza con la debilidad, donde todos somos parte de un futuro de Honduras, donde todos debemos de trabajar por ella. Lo que hemos hecho en el municipio solo es dedicarnos a trabajar. No hemos hecho nada extraordinario, solo trabajar, servir, cuidar cada centavo de su esfuerzo, de sus impuestos, invertirlos bien, devolvérselos para que esa confianza que ustedes puedan tener perdure. Y el Papa Francisco hablaba del poder del ejemplo. El poder del ejemplo que nos viene dando de nuestras casas nuestros padres. Del poder del ejemplo que podemos dárselo a nuestros hijos. El poder del ejemplo que vale, dice el Papa Francisco, más que 1000 retweets, más que 1000 likes, más que 1000 hojas volantes, más que 1000 anuncios. El ejemplo de la austeridad y del trabajo. El ejemplo de la austeridad en busca del bien común para poder servir, para poder trabajar, para poder hacer una Honduras cada vez más grande. Honduras, Dios la lleva en sus brazos. Dios nos guía a todos. Dios nos fortalece. Que nos llene de paciencia, de inteligencia, de perseverancia, de las palabras feas que salen de la boca. Esto es parte del discurso del alcalde de la capital, Nasralla Furazabla, porque en HCH vamos a Honduras en el corazón. Compañeros, retornamos con ustedes. Debemos de solo ser boca. Gracias.